Djokovic-Fischer. 26 Stunden Reis, 30 Grad Temperaturunterschied. Wie ist man zweig? Ja, jetzt schon ein bisschen müde, oder? Aber wir werden sicher gleich unser Bestes geben, oder? Man muss sich einfach jetzt mit dem abfinden. Und wir sind ja, so wie man sieht, sind wir hier ziemlich gut untergebracht. Und vielleicht haben wir gleich noch ein bisschen Plausch und hoffen, dass wir trotzdem ein sehr gutes Spiel machen können. Es ist eine einmalige Gelegenheit für unsere Nationalmannschaft. Es wird sicher eine gesundheitliche Belastung sein, aber schließlich sind ja alles austrainierte Profi, wo man ein bisschen mehr zumuten darf. Dass wir die Möglichkeit haben, als Schweizer Mannschaft innerhalb einer Woche gegen drei Weltmeister spielen und von ihnen eingeladen sind worden, das verpflichtet. Und ich möchte, dass die Verpflichtung sich umlegt auf einen unwahrscheinlichen Einsatz von jedem von euch. Es hat acht, die hinten dran warten, die ganz so gerne würden anfangen. Darum von Anfang an, von der ersten Minute an, von der ersten Halbzeit, voll ins Spiel gehen. Klassische Art und Weise. Der Menotti hat die mit dem falschen Fuß nicht gerne, die Goalner. Sondern die kommen so vom Goalie weg. Dass also hier auf der linken Seite kurz herstehst auf 9 Meter und hier auf der rechten Seite herstehst auf 9 Meter, dass sie nicht den Scharfbau machen können. André Egli erfüllt die Blitzreise nach Südamerika mit 3 Spielen den Zweck, den man erreichen will, dass sich die Spieler besser kennenlernen und dass gewisse Automatismen anfangen zu funktionieren. Selbst auf jeden Fall. Man muss doch bedenken, auf dieser Reise, da sind wir jetzt praktisch 9 Tage, sind wir immer miteinander. Wir sind im Hotel zusammen, auf dem Fußballplatz. Man lernt sich effektiv viel besser kennen. Ich glaube, so eine Reise hat es noch gar nie oder schon lange nicht mehr gegeben mit der Nationalmannschaft. Und die wird sicher ihren Zweck erfüllen. Warum der René Boutron gegen den gefährlichen Maradona? Ist damit nicht der René für die Offensive praktisch verloren? Ja, das könnte man glauben, aber ich persönlich bin überzeugt, dass es gegenwärtig 2 Spieler hat, die der Maradona könnte, effizient decken könnte. Das ist Heinz Hermann und der René Bottero. Hans-Peter Zwicker, Sie kommen heute zu Ihrem ersten Länderspiel. Was bedeutet das für Sie, dass es ausgerechnet der Weltmeister Argentinien ist, hier in Córdoba? Ja, schwer zu sagen. Aber im Prinzip ist ein Spiel wie jedes andere. Ich glaube, wir spielen die Meisterschaft. Oder haben wir es wenigstens so eingeredet, die ganze Nacht. Und ein bisschen Lampenfieber? Ja, sicher. Ja, ich glaube schon. Guten Mut und viel Glück. Merci vielmals. Merci.
Große Reise mit viel Reisestress, schwere Bundesligaspiel. Ist es nicht im Ganzen ein bisschen viel für Sie? Ja, es ist sicher hart, aber ich meine, ein Profi, das gehört zu einem Profi einfach dazu. Ich meine, so eine Reise ist einmal, ich glaube, wo ein Fußballer mitmachen kann. Und da muss man auch gewisse Sachen kaufen, die nicht so angenehm sind. Einfach. Sie kennen jetzt natürlich den deutschen Bundesliga-Fußball. Was ist schwerer, gegen Deutschland spielen oder gegen den jetzigen Weltmeister Argentinien? Ja, es ist sicher beide sehr interessant spielen, weil es sind sicher zwei Ländermannschaften, die momentan sicher zur absoluten Weltspitze gehören. Und ich glaube, das ist für einen Schweizer Fußballer etwas Grossartiges, wenn man gegen die schütten kann. Haben wir eine kleine Chance? Ja, der Fußball ist rund. Ich meine, man muss auch objektiv sein. Und ich meine, es wird sehr schwer werden, dass wir hier ein positives Resultat holen können. ¿Cómo ves a la selección para el Mundialito? Bien, yo pienso que vamos a llegar al estado óptimo para el Mundialito. Muchas gracias, César, y suerte para esta noche. No, gracias a vos y hasta siempre. Thank you.
primer gol, también hizo la jugada en la derecha, es decir, que se mueve libre en todo el frente de ataque, inclusive arranca libre desde sectores de mitad de campo. Atención, Pasarela, 2-0, va a Pasarela, le pegó al arco, el arquero. Ahí está Pasarela. Aquí tenemos la barrera de cuatro hombres, un arquero que se ubica en el medio del arco, Pasarela que le pega fuerte, una pelota que se va elevando muy cerca del travesaño cuando el arquero intentaba defender. André, Barbas, sigue Barbas, Díaz, enganchó Díaz, buscando a Luque, va a Egli, perdía Boterón, Gallego. Ahí Tarantini, aquí era Díaz, le puede pegar, le pegó, Díaz. Rápida la jugada. Y cuando sea este el ritmo de la selección argentina, van a ser estas las oportunidades que proporcionalmente se van a presentar. Un toque, un tres que llega mal al cierre y un violento zurdazo de Díaz. Geiger. Pide Andrei. Geiger. Fister, Bechli, Boterón, a Bechli, muy largo, estilo de esquina, sí señor, 2-0, ubicando Zwicker, ahí Filiol, dejó a Elsener, Elsener. Vendrá el centro, a ver. Ahí está, cerrado. Maradona. Valencia. Al piso. Falta. Pasarela. Holguín. Barbas. Gallego. Maradona. Holguín. Galván. Pedía Maradona. Galván se va. Cerca Maradona. Ahí va el pase. Marca Ludi. Ludi. Pidiendo Zwicker. Cerca Boterón. Ahí a Boterón. No llegó el Senar tampoco. Tarantini. El toque de Luque. Tarantini. Gallego. Pide Díaz, va, Díaz. Ya llegó. Germán. Elsener. Ganó Elsener. Zwicker. Y Elsener, los dos. Va Zwicker ahora. Enganchó el 8, buena jugada. Le pegó Zwicker. Son las típicas jugadas de contraataque, campo abierto, difícil para que pueda tomar con precisión una línea de fondo. A los hombres que vienen proyectados ya con la pelota en su poder, bien dominada y frente a gente desacomodada. Como a todo el mundo, la mitad de la cancha. El... Germán, ¿qué hace el 3? Enganchó ahora. Germán. La perdió Barbas. Maradona. Sigue Diego. Cerca Luque. Ahora Díaz, buscando a Luque. Mal. Fister. Está perdiendo precisión, lamentablemente, para la selección argentina en las entregas, en los pases. Y son realmente importantes, porque no es que se pierda la pelota a la mitad de la cancha intrascendentemente. Se está entregando mal en los metros en donde prácticamente se está en la predefinición de la jugada. Egli, Andrei, Tarantini, Valencia, Tarantini, Valencia, Díaz. Picando Luque, Díaz, Germán tocó, Gallego, sigue el 5, cerca Díaz, Egli, falta, va a ingresar el número 18, en nuestra lista es Meissen. Vamos a ver quién se retira, porque tenían prácticamente un jugador que habían utilizado poco.
que estaba ubicado sobre el costado derecho, ante el tirarse permanentemente hacia atrás por parte de Valencia. Ingresa Meissen, es el número 18. Aquí Fischer. Cambio el equipo de Suiza. Meissen. Devolución. Se fue André. Meissen otra vez. Barbas, no tocó. Fischer. Botegón, no llegó. Se fue André. El número 10. Ahí Luque encarando. Burgener. René, René, Merli. Jocko. René, Merli, zurück. Jocko. Galván, Maradona, Valencia, cerca Luque, Valencia, sigue Díaz, sigue Valencia, ahí Díaz, se va el 7, atención, le va a pegar. Muy cerrado, buscando atrás el arquero, Bulgerer. Ramón Díaz. Buena jugada, aquí Díaz. Engancha, adelanta mucho, queda muy forzado un arquero que estaba muy atento cerca del primer palo. 2-0 gana Argentina. Barbas. Díaz. Pide Luque. Engancha Díaz, Valencia, buscando a quién, a Luque, Maradona, a Luque otra vez, ahí está Luque buscando atrás, a Barbas, Luque, marca Germán, Barbas, Gallego, a Tarantini, Fischer, Tarantini, Fischer. Sigue Fischer. Pedía Zwicker. Meissen. Fischer. Botegón. Buscando a Zwicker. Barbas. Passarella. Tarantini. Valencia. Valencia. Barbas, Valencia, picando Díaz, va el cambio Díaz, a ver si llega, llegó Díaz, con el pecho, le puede pegar, pegó Díaz, el arquero, increíble. Bueno lo de Valencia, porque tapado Maradona, marcado hombre a hombre, no puede ser receptor de la pelota, entonces Valencia es quien, atacando por distintos lugares, tiene estas posibilidades, entregar un pase como el que entrega Díaz, un gol que se pierde mano a mano con el arquero adversario. Fischer. Botegón. Egli. Pedía Botegón. Ahí va, el veterano. Va al centro, buscando Zwicker. Holguín. Valencia. Barbas. Valencia. Va al pase. Buscaba Luque. Begli, Egli, Geiger, Botegón, Germán, es el rubio, sigue Germán, pedía Zwicker, buscando el cambio, ahí llega Zwicker, atención el 8, sale Filiol, Zwicker, Filiol, Galván, Holguín, Galván, Barbas, Maradona, se va Diego, marca Ludi, Valencia, cerca Maradona picando, ahí lo busca, Ludi, Maradona, Burgener, Botegón,
Devolución al 11. Pasa adelante. Díaz solo. Sigue Díaz. Le puede pegar a ver. Díaz solo. Enganchó y le tocó justo Germán. Es increíble la cantidad de goles que se está perdiendo Díaz. Le entregan prácticamente la pelota solo para definir. Aquí lo tienen ustedes. Miren dónde está el arquero. Se acerca al punto del penal. Quiere enganchar innecesariamente, si con un toque, con pelota abajo, el arquero prácticamente no puede ni ensayar una defensa. Gana Argentina 2-0. Fister. Botegón. Sigue el 11. Buscando a Sicker. Pásale a Galván. Valencia. Tarantini. Gallego. Barbas. Luque. Sigue Luque. Lo tocó Egli. Y después Maisen. Egli lo persigue a Luque. Es un poco el stopper que juega sobre el número 9. Pero en este caso lo estamos aplicando bien. Sobre el número. Porque Luque se ha movido por distintos lugares. Sigue conversando ahora con su marcador. Barbas. Holguín. Egli. Galván. Tarantini. Valencia. Está pidiendo Díaz. Sigue Díaz. Engancha Díaz. Cerca está Valencia. Sigue Díaz. Ahí a Luque. Luque, Díaz y Valencia. Ahí Valencia. Le pegó Valencia. ¡Gol! ¡Gol! De Argentina, Daniel Valencia. Argentina 3, Suiza 0, Valencia. Le decíamos, Valencia estaba jugando bien. Entregó muy bien a Díaz. Le pasa por atrás a Luque. Este entrega a Valencia. Y de allí, de una posición muy cerrada, convierte este nuevo tanto para la selección argentina. Defensivamente muy pobre el conjunto suizo. Y realmente un arquero que todavía, obsérvese, no sabe dónde cerrar realmente. Con el pie quiso desviar la trayectoria de esa pelota. Pero buen trabajo en la salida de Valencia por el costado de Luque. Práctica que los volantes de la selección argentina han olvidado. Porque había sido antes mucho más reiterada, mucho más repetida, y le da realmente eficacia en apoyo del jugador que domina la pelota. Es decir, el volante que pasa por detrás del que tiene el balón a posición de puntero. Gallego, Maradona, Valencia, Tarantini, 3-0. Gallego. Valencia. Galván, Barbas, Valencia, Gallego, Botegón, sigue Botegón, cerca Fister, Botegón, marca Gallego, buscando Maiz en offside, solo el 18, faltan 2 minutos. Es la primera etapa y gana Argentina 3-0. Fácil triunfo. Las cifras podían haber sido aún más abultadas. Una superioridad manifiesta por parte de la selección argentina. Pobreza en lo que hace al aspecto futbolístico por parte de la selección de Suiza, que pone gente en su campo, pero que no achica como corresponde en los terrenos. Pero de todas maneras, si bien facilitado, un buen trabajo de la selección nacional. Maradona, buscando a Díaz. Tocó el 3. El arquero Burgener. Germán. Pedía Fister. Elsener. Último segundo, sí. En la primera etapa. Maisen. Valencia. Mañana Rosario Central Racing. Aquí Maradona. Engancha hacia adentro. Maradona otra vez. Le pegó Maradona. ¡Gol! ¡Gol! De Argentina, Maradona. Selección Argentina 4, selección de Suiza 0, Diego Armando Maradona. Aquí le va a enganchar Maradona, muy solo, muy libre. Toque hacia adentro y le da con el guante. El arquero se pega un porrazo, no sabía si tenía que ir para la mitad del arco o para el palo izquierdo. Podemos verlo otra vez. Aquí está. Enganche entre tres adversarios, se la pone en el ángulo. Ya estamos, por Valencia. Nunca de derecha, no te sabes.
el lado de 9 y el pibe 62. Ahí está Sechi, el 18. Ingresa. Aplausos. Judy Engel. Geiger. Cambio en la selección. Anunciar el cambio. Bechli. Fister. Cerca Marti. Marca Valencia. Falta. ¿Qué pasó? Ubicó Tarantini ahí. Sí, señor. La falta favorece a Suiza. Está el número 2, Bechli. Botegón. Pasarela. Valencia. Gallego. Díaz. Picando Sechi. Sigue Díaz. Cerca Sechi. Ahí lo busca Sechi. Atención, el 18. Marcan 2. Egli. Va Díaz. La marca de Fister. Aquí llegó Tarantini. Cerca Díaz. A Tarantini, Egli, Engel. Buen trabajo, insistimos, de Tarantini. ¡Barbito! Ustedes, en última instancia, la entrega de la pelota en la devolución por parte de Díaz no fue correcta. Volvía Tarantini. Geiger. Meissen. Fister. Zwicker, Botegón, llegó Botegón, Galván, el cambio de Fischer, a Botegón, cerca Marti, Fischer, sigue Fischer, devolución, pasarela, falta, está Meissen ahí, el 8 es Zwicker, el 18 es Meissen. Veremos quién toma la falta. Filial. Indicaciones del arquero. Ubicó el 7 Fischer. Atrás Botegón. 4-0 gana Argentina. La barrera. Fischer. Cerca Bechli, el 2. Y Botegón. Va Fischer. ¡Le pegó! ¡Palo! Se salvó el arco. Bechli llega. ¡Atención! ¡Le pegó Bechli! Filial. Le pegó muy bien ese tiro libre, a donde se movió Filiol. Ahí tienen ustedes, barrera de 5 hombres. El chanfle, la pelota dada en el cabezaño, ya había superado la oposición del arquero. Este retomó la línea de la pelota y aquí vemos conteniendo otra vez. Ahí va Fischer. Botegón. Bechli. A punto estuvo Suiza de conseguir un gol. A ver, cambio. 20 minutos. Valencia. Díaz. Cerca está Valencia ahí. Valencia y pasarela. Valencia buscando a Díaz. Val. Egli. Se está moviendo Van Duyne. Sí. Ahí está. Germán. Egli. Germán. Otra vez, Germán, cerca Zwicker, ahí. Fischer. Botegón. Fischer. Gallego. Diego. Díaz. Ante su marcador, Ludi. Fischer. Picando Ludi. Ahí llegó Ludi. Va al centro, pasado atrás. El cabezazo, Filiol sobre el arco. Perfecto lo de Filiol, realmente magnífico. Vamos a ver la jugada. El arquero tiene que ir a tapar al primer palo a riesgo de que el centro sea pasado o vaya hacia atrás. Fue pasado. Volvió rápidamente. El partido está 4-0. Este es un buen ángulo para Holguín. Ahí está Holguín. A ver.
Atrás Diego, a un costado. Pasarela. Veremos quién. Puede ser alguien. Holguín, Diego y Pasarela atrás. Diego le puede pegar con cara externa. Ahí va Diego. Pasó, le pega Holguín, el arquero. Engel. Otra vez, la jugada. Diego ya cruza directamente, Holguín le quiere pegar al otro palo, al izquierdo. No tuvo fuerza suficiente la pelota. El arquero, como vieron, llegó con seguridad. Recordemos que se sigue venciendo fácilmente a una selección suiza que no es realmente futbolísticamente expresado una seria exposición. De todas maneras, en el segundo tiempo mejoraron los visitantes y también ha decaído la producción del conjunto argentino. Meissen. Aquí buscando ahora quién hace Chi, offside, offside. 30 minutos. En Córdoba, Fister. Otra vez a Fister. Buscando a Martí, Pasarela. Zwicker y Egli. Germán. Meissen. Holguín. Barbas. Díaz. Sigue Díaz, cerca Sechi. Ahí, Sechi cerca. Sigue Díaz. De Bolé. Sigue De Bolé. Germán. Pantuine. Diego. A Tarantini. Va Tarantini. Fister. Sigue Fister. Botegón. Este es René, el número 11. Sería Martí. Cerca Zwicker. Ahora Fister. Bechli. Sigue Bechli. Fister. Barbas. Dejo Barbas. Llega Tarantini. Ahí. Pasarela. Antuine. Díaz. Holguín. Antuine. Diego. Maradona. Antuine. Cerca Díaz, cerca De Bolé, Bantuine, De Bolé. Cerca Bantuine, De Bolé. Sigue De Bolé, le pegó mal. Meissen, atención, De Bolé. Sale el arquero, le puede pegar, le pegó, cerca del palo. Y no se fue la pelota. Va Sechi, el arco solo estaba. Ahí Sechi, buscando a quién, a Diego. No tocaron a Diego, penal. Penal, dice el juez. Penal para Argentina. No lo entienden los jugadores de Suiza. El número 4, Egli, se lo lleva por delante a Diego. Sucede que Diego provoca las infracciones. Y después, una vez que lo tocan, sale lanzado sobre uno de los costados. Ahí Pasarela, 4 a 0. El 4 le acercó la pelota a Diego y se la entregó la mano. Va Pasarela. Le pegó, gol, gol de Argentina, Pasarela de penal. Argentina 5, Suiza 0. Debe observarse que únicamente los suizos han protestado en estas dos jugadas. Aquí Pasarela pone muy bien la pelota. Un arquero que cuando reacciona ya es absoluta y totalmente tarde. Les decía, porque se han manejado con una gran disciplina, con una muy buena conducta, pese a haber sido fácilmente superados por una selección local. Y protestaron únicamente cuando el árbitro sancionó esas caídas espectaculares de Maradona, pues entendían que no habían cometido la falta. Bechli, sigue Bechli, Filiol, 5 a 0, Barbas, Díaz, picando Sechi, Díaz, encaró Díaz solo, atención. Se va Díaz, otra vez para adentro, buscando a De Bolé.
De Bolé, llegó. Centro de Bolé. Solo Díaz, ahí, puede pegar. El arco solo, al piso Díaz. Dice que no el juez. Sigue el juego. Esta jugada fue buena. De Bolé debe haber aprendido la lección anterior, por supuesto. Cuando él quiso conquistar el tanto, aquí él está solo y sin embargo, generosamente, opta por lo mejor, entregarle con qué justeza esa pelota a Díaz que es tocado por el arquero, cayendo espectacularmente. Pero claro, en esto también influye, en esta decisión del árbitro, la anterior, la que, como vieron ustedes, se culminó con la sanción de un penal. Buena jugada Maradona, buscando a Débole. Débole. Ahí está. Atrás Barbas, Débole, enganchó. Buscando el centro, ¿a quién? Al número 18, Sechi. Sí. Parece que quiere imponer un mejor ritmo ahora la selección argentina. Tiene dos punteros. Débole en la derecha, abierto Sechi en la izquierda, aunque este arranca permanentemente en diagonal para acompañarlo a Díaz, que está en el sector central. Las entregas de Maradona permiten que Débole pueda desbordar sobre la derecha, una cancha que permanece abierta y ahora vuelve a crecer el peligro para el equipo visitante. Engel, ahí está Diego. ¿Qué dirá Engel? Geiger, cerca a Ludwig. Bechli. Zwicker cerca, pedía. Egli. Bielefister. Meisen. Hermann. Egli. Buscando mal. Galván. Diego. Débole. En cara de Débole. Hermann. Débole. Hermann. Débole. Ganó Débole. Sigue. Hermann. Lateral. Buscando Maradona. Pisando Diego. Pide Díaz. Egli. Botegón. Pasarela. Sechi. Tarantini. Sechi. Díaz. Pasarela. Tarantini. Holguín. Barbas. Mal pase. Zwicker. Fister. Picando Martí. No lo vio. Botegón. Fister. Pedía Meisen. A Martí. Meisen. No llegó. Holguín. Mantuine. Diego. Pide Díaz. Díaz. Buscando a Diego, cerca a Díaz, va el toque, ahí va Díaz, Egli. Egli fue el mejor jugador del conjunto suizo, marcando, jugando, adelantándose con autoridad. Mañana Rosario Central Racing de Córdoba, desde Rosario, por ATC, Fister. Martí, falta. Gana Argentina 5-0. Botegón, Zwicker, media vuelta. A ver si llega. Tarantini. Tarantini. Diego. Tarantini. Díaz. Adépole. Holguín. Holguín. Barbas, Holguín, Díaz, sigue Díaz, buscando aquí a Diego, offside, offside, últimos 7 minutos, 5-0. Fister. Otra vez, Fister.
El toque de Zwicker. Fister. Pide Botegón. Cerca Zwicker. Botegón. Cerca Maixen. Mal pase. Ahora Martí, atención. Le puede pegar Martí. Sale el arquero Filiol. Sigue Martí. Filiol. Llegó Martí. El arco solo. Buscando atrás. Zwicker. Sigue el arco solo. Se fue. Filiol. Dando indicaciones. Va Bejli. Desde ese lugar tomará Bejli. Va pasado bajo. Zwicker. Pegó Martí. Pegó Tarantini. Galván. Pide Díaz. Débole, Díaz. Débole. Ahí está Débole. Llegó. Enganchó. Se fue. Últimos segundos. Bejli. Fister. Bejli. Final del encuentro en Córdoba. La selección de Argentina le ganó a la selección de Suiza 5-0. Una pausa y enseguida volvemos. Llamalo, llamalo. Chao. 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 Ch